¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más en Deporte UNAM a través de Facebook Live. En esta ocasión estamos con mi compañero Gerardo, a.k.a. B-Boy Cotter, y un servidor, Yosihei M. Sánchez. Vamos a tener esta actividad, ya es viernes, hay que empezar a mover el cuerpo, entonces, ¿esto de qué se va a tratar? Pues ya saben, un poco de breaking por parte de la UNAM y por parte de nosotros. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento a cargo de Gerardo Estrada. Entonces, los dejo con él y vuelvo. Esto es Deporte UNAM. Comenzamos. ¿Qué onda, chicos? Bueno, pues vamos a empezar con un estiramiento, una movilidad rápida de las articulaciones del cuerpo. Hay que tratar de siempre dedicarle un tiempo considerable al estiramiento y calentamiento. De preferencia que sea un 10% de lo que vayamos a entrenar. Vamos a comenzar moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Como diciendo que sí. Ok, hacemos 8 veces. 4, 5, 6, 7, 8. Ahora movemos la cabeza hacia los lados diciendo que no. 8 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a empezar a dar círculos. Bien, bien grandes esos círculos. Damos 8. Damos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a dar unos círculos grandes hacia atrás con los brazos bien extendidos y el círculo lo más grande que se pueda. Igual 8 veces. 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer lo mismo hacia atrás, pero un poco más rápido. 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahora vamos a entreabrir las piernas, agarramos con nuestras manos la cadera y vamos a hacer círculos grandes. De igual manera, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahora nos vamos a sentar. Vamos a poner las piernas al frente, bien estiradas. Vamos a agarrar con nuestras manos las puntas de los pies. Ok, aquí la estrategia es que la espalda debe de mantenerse bien recta. Tratar de que no hagamos un círculo con la espalda. Entonces tiene que estar bien derecha. Y de ahí vamos a relajarnos. Vamos a tratar de no tensar tanto las piernas y tratar de que bajen naturalmente. Porque si no nos podemos lastimar, nos podemos desgarrar. Entonces, donde llegues, ahí te quedas. Unos segundos. Ok. Ahora vamos a doblar una pierna, llevándola hacia nuestra ingle. Y la otra la vamos a abrir hacia una lateral. Ok. De ahí vamos a agarrar con la mano opuesta. En este caso, mano izquierda. Va a simular que va hacia la lateral derecha. Ok. Hay que tratar de que el hombro vaya hacia atrás de la cabeza, no tiene que ir hacia el frente porque ahí no estaríamos estirando nada. Entonces vamos hacia atrás de la cabeza, este codo va a servir como apoyo para que no, la pierna no se cierre y nos quedamos un tiempo. Ok, regresamos, hacemos lo mismo del otro lado, lo mismo, el codo bloquea y llevamos lo más lejos que se pueda el brazo. Ok. Por último vamos a hacer unas lagartijas para que podamos generar el suficiente paso de sangre a los brazos, porque vamos a ocupar mucho los brazos en este caso. Entonces siempre es importante preparar el cuerpo para que pueda hacerlo de una manera correcta y no haya lesiones. Entonces vamos a hacer 10 flexiones.
Aquí los omóplatos tienen que jalar muy bien al suelo. De igual manera las manos, los dedos de tus manos tienen que estar bien separados. Y vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, aquí nada más bajamos la cadera, relajamos, cadera abajo, los hombros van a aventar hacia arriba, ok, no hay que dejar que se nos caigan, nos quedamos aquí, ok, hay que recordar que en el breaking pues utilizamos varias disciplinas, es una combinación de varias disciplinas que pues en conjunto es un poco complejo. Entonces el estiramiento siempre debe ser importante, ¿vale? Entonces ahorita vamos a comenzar con una combinación de top rock. Hay que recordar que el breaking se divide en cuatro componentes. El top rock es bailar arriba, cuando están parados los chavos y están bailando. Footwork, cuando estamos en cuclillas y estamos ejecutando una serie de pasos con los pies. Freezes, cuando hay un movimiento y de repente hay un congelamiento en este mismo movimiento. Ese es un freeze y el power move, que bueno, pues sería todo lo que tenga poder, movimiento de poder. Regularmente hoy lo conocen como los movimientos que las piernas estén arriba, que nada más estés ocupando tus brazos, pero es un movimiento en poder, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Entonces los voy a dejar con Yoshihei y les voy a explicar un poco de top rock. Venga, vamos a darle. Gracias, Gerardo. Continuamos en esto que es Deporte UNAM. Ya hicimos algo de calentamiento que es básico en cualquier deporte, en cualquier disciplina, apropiar el cuerpo para lo que vamos a realizar a continuación. ¿Sale? Voy a pedir que suban un poquito la música porque se va a empezar a poner cada vez mejor. Vamos a empezar ya a sudar, vamos a empezar a hacer algo de top rock, que es, como dijo Gerardo, el baile del breaking, ¿no? Entonces, vamos a empezar como si estuviéramos caminando, empezamos a trotar, poco a poco, luego vamos corriendo, ya desde que estamos haciendo este troteo, hay que tratar de ir a la música, ¿sale? Hay que empatar ahí, ¿sale? Vamos cada vez más rápido. Manténganse. Volvemos a caminar. Vamos a empezar a jugar con las direcciones. Vamos a ir primero a la derecha. En 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Vamos a empezar a intercalar. Vamos a ir izquierda. En 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Nos mantenemos y ahora vamos a combinar. Empezamos derecha, luego izquierda. Regresamos derecha y luego izquierda. ¿Sale? En cuatro tiempos. En 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Regresamos a trotar. Esperamos el beat y hacemos en 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Perfecto, seguimos. Ahora vamos a hacer al frente y atrás. Iniciamos al frente en 5, 6, 7, 8. Una vez más, en 5, 6, 7, 8. Ahora atrás. Ahora vamos a hacer con el pie derecho, lado izquierdo. Con el pie izquierdo, lado derecho, en 5, 6, 7, 8.
Manténgalo, manténgalo. Regresamos, muy bien. Vamos a hacer ahora doble derecho, doble izquierdo. En 5, 6, 7, 8. Muy bien, una vez más, en 5, 6, 7, 8. Perfecto. Volvamos a hacer de lado, en 5, 6, 7, 8. Una vez más, 5, 6, 7, 8. Ok, ahora vamos a hacer derecha e izquierda al frente y atrás. En 5, 6, 7 y 8. Una vez más. Muy bien. Paramos ahí un poco. Ahí está. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Ya están sudando? Si tienen por ahí un poco de agua, siempre es recomendable estar hidratando el cuerpo en cualquier actividad, en cualquier deporte. Entonces, por ahí es recomendable mucho el agua, ¿no? Vamos a seguir con esto, ya que tenemos estas bases a partir de estar brincando, de estar moviendo pies, derecha, izquierda, frente. Tendría que quedar, en teoría, algo más o menos así. Ya con fluidez, ya con el ritmo, ya con el sentimiento, algo más o menos así se debe de ver. Perfecto, ¿así quedó? Muy bien, muy bien. Chequen que también el top rock, a pesar de que estás trabajando los pies, tiene mucho que ver las manos, la forma que da el manoteo. Es como cuando caminas, tu forma de caminar es un estilo, igual tu forma de bailar, ¿no? Tú puedes tener una manera en la que caminas y que te diferencia a lo mejor de los demás. En el baile es lo mismo. Tienes tu manera de moverte, tu manera de o sea, hasta un gesto puede ser, ¿no?, lo que te identifica. Entonces, métanle ahí lo suyo, métanle su estilo, sus características y va a ir tomando esto con mayor forma, ¿sale? Vamos a pasar ya a un poquito más elevado esto, ¿no? Ya estamos sudando, empieza a hacer calor, pero vamos a continuar. Todavía nos queda tiempo. Vamos a pasar ahora con algo de fútbol. Gerardo, por favor, si nos ayudas. Un aplauso a Gerardo, por favor. Bueno, entonces ya vimos un poco de lo que es el top rock. Recordemos que es baile arriba. En esta ocasión no vamos a ver como mucho de power porque es muy complejo y necesita de más tiempo, necesita más fuerza, más elasticidad. Pero pues bueno, vamos a hacer una. Voy a hacer una serie de pasos de power move. Pues para que ustedes puedan pues conocer qué es, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más voy a hacer uno. ¡Woo! Se podría hacer uno. Ese es otro. Entonces, todo lo que esté como girando, hoy en día pues lo conocemos como power move, pero hay que recordar que la traducción como tal pues es un movimiento en poder, que tenga poder. Entonces puedes hacer un top rock que tenga un poder elevado o un footwork, que recordemos que el footwork es el baile que es abajo, en cuclillas. Entonces en esta ocasión preparamos algo para ustedes y es una secuencia de footwork que de igual manera tiene su complejidad. Tienes que dedicarle su tiempo pues para que pueda verse limpio y pues fresco, ¿no? En el baile siempre vamos a buscar eso, que nuestros movimientos se vean bien, que se vean frescos. De igual manera, nuestra vestimenta, pues regularmente en la cultura tratamos eso, ¿no? De que nos veamos bien para que, pues bueno, podamos ejecutar las cosas correctamente, nos sintamos bien con nosotros mismos también, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer una dinámica de footwork, se llama deadlock. Esta dinámica surgió en Canadá y por un chavo que bailaba,
a los chavos que bailan este breaking se les dicen b-boys, ¿ok? Y a las chicas se les dice b-girls. La B de ahí al principio es se refiere a break, y los breaks son los momentos de una canción en el que únicamente suena la batería. Entonces se dieron cuenta en las fiestas que los chavos se ponían como se prendían mucho cuando sonaba este break. Entonces por eso se le dicen break boys o break gear, ¿ok? Bueno, entonces el footwork es algo muy representativo de lo que hacemos nosotros, del breaking. El footwork está únicamente en nuestra disciplina. Podrías igual ver a alguien bailando arriba en salsa o en otra disciplina, pero footwork es breaking puro, ¿ok? Bueno, entonces esta dinámica la hizo un chavo que se llama, bueno, le dicen Gizmo, desde Canadá, y él empezó a hacer este tipo de movimientos. Se los voy a mostrar, son muy básicos. Vamos a sentarnos, vamos a flexionar una pierna, en mi caso yo tengo la derecha y la otra va a estar estirada, ¿ok? De ahí vamos a subir un poco la pelvis, ¿ok? Vamos a poner el apoyo en nuestro brazo, nos vamos a apoyar con el brazo. De aquí la pierna que está doblada la vamos a pasar para el frente. El peso lo vamos a pasar hacia la otra mano. Y la que estaba doblada se estira y la que estaba estirada se dobla. Y llegamos a la posición inicial, pero del otro lado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Alzamos cadera. El pie que está flexionado pasa por atrás de la pelvis. ¿Ok? Estiramos. Y el otro se dobla. Y lo mismo. Es una secuencia. ¿Ok? Recuerden que el movimiento tienes que poner el apoyo hacia un lado, mano izquierda, mano derecha, izquierda, derecha, ¿ok? Y también podemos hacer exactamente lo mismo, pero en reversa. Ahora, en lugar de mandar el pie doblado hacia atrás, vamos a mandar el pie estirado hacia atrás. Lo mandamos hacia atrás y ahora va a ser lo mismo, pero en reversa, ¿ok? Venga, venga, yo sí, hey. Eso, ¿ok? Entonces, esos son los deadlift básicos. Así fue como comenzó a surgir esta dinámica, ¿ok? Tenemos que ser conscientes de que las dinámicas que fueron surgiendo en el breaking, pues no estaban hechas o establecidas desde su comienzo, sino que poco a poco fue tomando una evolución estos movimientos y pues fue surgiendo como más complejidad, ¿ok? Bueno. Entonces esto es lo más básico de deadlift. Ahora vamos a ver un poco más complejo el mismo movimiento. Ok, para que quede claro, deadlift es pierna muerta. Y después un crew que se llama Supernaturals, específicamente un b-boy que le dicen Lego, él vio estos pasos que hacía Gizmo y le gustaban mucho, ¿no? Entonces él quiso como meter un poco más de complejidad en ese movimiento que hacía Gizmo. Entonces la dinámica es muy parecida. Ahora vamos a comenzar exactamente igual. De ahí vamos a flexionar la que está estirada y vamos a estirar la que está doblada. La vamos a mandar para el frente, la pierna. Vamos a enfocarnos en la pierna derecha ahorita, ¿ok? Aquí igual la cadera tiene que estar ligeramente hacia arriba. Ahora el pie que está estirado lo vamos a mandar hacia atrás, hacia la flexión de nuestra pierna, detrás de la rodilla, exacto. Y de ahí la pelvis la vamos a mandar hasta el frente para que podamos apoyar el pie, este pie, ¿ok? Apoyamos, de aquí vamos a apoyar nuestra mano derecha y aquí se genera un gancho, ¿ok? En breaking nosotros le decimos hook a esta postura, ¿ok? Aquí simplemente nos ponemos en conclillas. Y en breaking, cuando estamos en esta postura, le decimos posición cero, porque aquí surgen todos los movimientos, pues los demás footworks que existen, ¿ok? Esta es la postura inicial, regularmente, o es en la postura que nosotros nos vamos a sentir más cómodos y ganar un poco más de potencia, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero del otro lado. Otra vez nos sentamos. Pierna derecha bien estirada y izquierda doblada. Vamos a hacer el cambio. Aquí recordemos que la cadera va hacia arriba y otra vez. Acercamos el pie que estaba estirado. La otra pierna se pone detrás de nuestra rodilla. La pelvis la levantamos y apoyamos en el suelo. Y
cambiamos. Ok, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo de una manera más fluida, con una secuencia, ok. Aquí vamos a empezar en posición 0. Es muy parecido al inicial. Aquí vamos a liberar el peso de cualquier pierna. En este caso yo estoy liberando la izquierda y la vamos a flexionar, ok. De aquí vamos a apoyar la pierna opuesta, la que está ahorita apoyada en nuestra cadera, hacia el frente. Ajá. Que si se dan cuenta es como si estuviéramos en la posición inicial, ok. De aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Acercamos el pie que estaba estirado, apoyamos el otro, ponemos la mano y cambiamos. Aquí, en lugar de irnos a posición 0, simplemente vamos a mandar un poco hacia el frente el peso de la pierna que salió, ok. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Mandamos hacia el frente la que estaba apoyada en la cadera, flexionamos, pierna en la rodilla, ponemos el peso en el suelo, posición 0. ¿Ok? Bueno, entonces para que se vea más fluido, en la posición 0 no vamos a llegar como tal. Siempre va a estar liberado un pie. ¿Ok? Eso siempre es importante, porque si nosotros ponemos todo el apoyo en los dos pies, pues se pierde la fluidez de las piernas. Podemos seguir haciendo movimientos con los brazos. ¿Ok? Pero bueno, entonces en el fútbol hay que tratar de siempre tener liberado el peso de un pie. Entonces ya de manera más fluida se vería más o menos así. ¿Ok? Siempre hay que tratar de hacerlo lento. Es mejor no sacrificar la estética por la velocidad. Muchas veces los chavos que bailan se enfocan en ir rápido y eso hace que se deforme todo el movimiento, no se aprecia. Y de igual manera, pues no, los chavos que te están viendo, los jueces de una competencia, por ejemplo, no logran entender lo que haces porque vas muy rápido, ¿ok? Bueno, entonces el deadlift más básico ya vimos que lo hizo Gizmo. Este lo hizo el crew que se llama Supernaturals y este es el más básico, ¿ok? Vamos a llamarle deadlift básico a este. Ahora, el aporte que nos hizo Lego fue de la base del que hicimos ahorita, el segundo paso. Simplemente hizo lo que hicimos al principio, lo metió en reversa el paso, ¿ok? Entonces, si empezamos aquí y terminamos en posición 0, digámoslo, vamos a ir de reversa, ¿ok? Vamos a comenzar en esta postura, flexionamos, recordemos que a este nosotros le llamamos hook o gancho. Vamos a apoyar la rodilla en el suelo y vamos a rotar ligeramente la cadera, ¿ok? De aquí, la pierna que estaba haciendo el gancho, la vamos a mandar hacia el frente, ¿ok? Y el apoyo del pie izquierdo, en este caso, se va a quitar y vamos a apoyar la rodilla, ¿ok? Lo vamos a sustituir y aquí estiramos. Entonces, a este le vamos a decir dead leg, y a este el Lego leg. ¿Ok? Si se dan cuenta, es exactamente el mismo movimiento, las mismas posturas. Únicamente cambia el orden de cómo se hace, ¿ok? Ahora vamos a ir aquí a posición 0. Vamos a estirar el otro pie y vamos a hacer el leg over leg del otro lado. Hook, ponemos rodilla en el suelo, estiramos, ¿ok? Dead leg, posición 0, estiramos pie, leg over leg. Dead leg, regresamos, posición 0, tiramos, leo leg, ok. Poco a poco, mientras vayas sintiendo cómodo el paso, trata de ir aumentando poco a poco la velocidad, ok. Pero nunca sustituyas la estética del paso para que se vea rápido. Poco a poco, tu cuerpo se va a ir acostumbrando y vas a poder hacerlo más rápido. Ok, bueno, entonces mientras ejecutamos cualquier paso o cualquier movimiento del breaking, es importante siempre estar respirando, ok. La respiración siempre tiene que estar, es de las cosas más importantes para que puedas mantener tu rendimiento. Entonces en el paso, mientras lo estén haciendo, trata de ser conscientes también de su respiración. No nada más hay que enfocarnos en hacer bien el paso, ok. Hay que recordar también que estamos escuchando la música, tenemos que respirar y bueno, pues ejecutar bien los movimientos, ¿no?
Entonces, les voy a enseñar uno más. Este igual es un poco más complejo, pero espero y les pueda servir para los que ya quieren un avance más completo, ¿ok? Bueno, aquí vamos a empezar posición cero. Vamos a estirar una pierna, la que sea. En este caso yo voy a estirar a la izquierda. De aquí vamos a hacer muy parecido a lo que hicimos en el dead leg, que mandamos la pierna hacia el frente, pero aquí ya no vamos a poner la rodilla. Vamos a dejar el apoyo del pie, ¿ok? En la parte lateral del pie. Y vamos a estirar como si fuéramos a dar una patada a un balón, ¿ok? De ahí vamos a flexionar este mismo pie que hizo la patada, lo flexionamos, y cuando flexionamos al mismo tiempo vamos a rotar nuestra cadera. Vamos a poner también el apoyo de la mano que no está en el suelo, ¿ok? Entonces primero pateamos, doblamos la pierna que está estirada, rotamos cadera. Eso, ok. Y de ahí, esta misma pierna que está en el aire, la vamos a mandar aquí. Vamos a hacer un hook, se ve así, ¿ok? Estamos en esta postura, la mandamos hacia el frente, ¿ok? Haciendo como un 4, esta postura, nada más que en posición de lagartija, ¿ok? Entonces, otra vez desde el principio, posición 0, estiramos un pie, pateamos, flexionamos y rotamos cadera, ponemos el hook en esa postura y de aquí simplemente vamos a ir hacia la dirección en la cual estábamos mirando al principio, ¿ok? Esto también es un punto muy importante en el breaking. Tenemos que mantener nuestras direcciones bien enfocadas, ¿ok? Si estás viendo, yo estoy viendo hacia la cámara, tengo que mantener mi visión hacia ella. Igual en una competencia o en una presentación, siempre es importante ver a la persona a la cual te quieres dirigir, ¿ok? Entonces, tómenlo también en cuenta. Entonces, otra vez, mismo lado, pateamos, flexionamos, hook y regresamos hacia donde estábamos mirando, ¿ok? De aquí, vamos a mandar ese pie que estaba en hook hacia posición 0, ¿ok? Y de ahí vamos a volver a patear aquí, flexionamos, perdón, hacemos el hook y regresamos, ¿ok? Y esa es una secuencia que se mantiene. Okay, pateo, flexiono, hook, regreso a la visión. Pateo, regreso, hook, regreso. Pateo, regreso, hook, regreso. Ok. Poco a poco se va haciendo más complejo la serie de los movimientos y precisamente esa era la intención de las personas que fueron evolucionando estos pasos. El motivo era porque cuando empezó el break, pues todo era como mirando a los que ya bailaban. Entonces de ahí aprendían, ¿no? Veían una película que un chavo bailaba break y pues ejecutaba los mismos movimientos que el de la película. Y pues poco a poco muchos se fueron viendo iguales. Entonces el punto era como verse diferente. Tenías que verte original, ¿no? Entonces llegaba un momento en el que si tú hacías movimientos muy simples, te copiaban muy rápido. Era muy fácil como pues hacer los pasos que tú ya hacías. Entonces ellos empezaron como a hacer una serie de secuencias complejas para que pues no pudieran como mirar qué hacían y pues ya no les copiaban sus movimientos, ¿no? Y hay que recordar, yo le estoy hablando de la época de los 80s, 90s y en ese momento no era tan fácil ver un video como hoy en YouTube. Entonces nada más lo veían en un evento, en una fiesta en la que estaban y era su único momento pues para ver qué hacían los demás, ¿no? Qué aprender. Entonces, pues ahora es diferente, pero de igual manera la originalidad es muy importante en las competencias o pues para que las demás personas aprecien tu baile, ¿no? Queremos ver algo diferente. Entonces, también mencionar que todo esto tiene una conexión, todo esto tiene sus raíces. Fue como la historia va creciendo, pero en realidad todo está entrelazado. Vamos a ver un ejemplo ya continuando con esto.
Ya hicimos algo de top rope, ya Gerardo nos mostró algo de footwork. Vamos a ver cuál es la conexión entre esos dos movimientos. Por esto que les decía, que en realidad todo viene conectado, todo viene enraizado. Empezó a crecer hasta el día de hoy, que ya es un árbol inmenso, ¿no? Ramificado hasta más no poder. Entonces, vamos a hacer primero los movimientos arriba y luego los vamos a ver abajo, pero vamos a notar aquí cuál es la conexión. ¿Sale? Vamos a empezar con la posición cero, que también es arriba, como mencionaba Gerardo, puede ser arriba o abajo. ¿Sale? Siempre va a ser esa nuestra posición inicial. Entonces, vamos a empezar con un paso que es muy usado, ¿no? Y es como fundamental para hacer el fútbol, y yo diría que hasta top rope, que es el sipstep, que son, como bien lo dice su nombre, por la traducción al español, seis pasos. ¿Sale? Estamos en posición cero, nos colocamos y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Vamos a hacerlo una vez más, posición cero, en 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, lo voy a hacer ya fluido, ya no me detengo, cada vez con mayor velocidad. En 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí. ¿Bien? Ya tenemos esos seis pasos. Ahorita lo estamos haciendo hacia el lado izquierdo, puede ser también hacia el lado derecho. Es bastante recomendable siempre hacerlo hacia ambos lados, ¿no? Siempre eso te va a dar mayor fluidez al momento de estar ejecutando tu baile. Poder irte con facilidad ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. ¿Sale? Entonces, ya hicimos esos seis pasos arriba. Ahora vamos a volver a posición cero, pero abajo. Ya estamos abajo y ahora aquí vamos a hacer esos mismos seis pasos que hicimos arriba. Aquí ya nos vamos a ayudar con las manos. ¿Sale? Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez en posición cero. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vieron? Esa es la conexión que hay entre el baile que haces arriba y el baile que haces abajo. Si tienes bien fundamentado tu top rope, por consecuencia vas a tener un buen footwork. Entonces hay que practicar muy bien, mucho su top rope, hay que pulirlo, hay que limpiarlo, y eso te va a ayudar a que fluyas mejor en el piso. ¿Vale? Vamos a hacerlo una vez más. Nos vamos a seguir, vamos a hacer 4 repeticiones ya más fluidas. Lo hacemos en 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí. Okay. Ya vimos cuál es la conexión entre eso, ¿no? Gerardo, ¿qué más puedes agregar en lo que es top rock y fútbol? Bueno, antes de eso, pues sí es importante recordar eso que menciona Yussi Heide de los dos lados. También es importante porque cuando tú haces las cosas de un solo lado, regularmente fortaleces nada más un solo brazo, o un brazo se vuelve más fuerte que el otro. Y tú cuando comiences a hacer cosas en las cuales requieres fuerza en ambos, pues te puedes lastimar. Es más fácil que contraigas lesiones, y pues por eso es recomendable siempre ir de ambos lados y trabajar la fuerza de ambos brazos y también su flexibilidad. Entonces, claro. Vamos a hacer una combinación para que esté un poco más completa la clase. Recordemos top rope, footwork, y hay una parte muy importante que pues también es recomendable, el ser original. Nos va a ayudar también a mantener una fluidez cuando queramos hacer una transición de top rope a footwork, y a esto nosotros le decimos go down, ¿ok? Entonces el go down es ir hacia abajo. Entonces tú empiezas a hacer tu top rope y hay una serie de movimientos bases que te ayudan a ingresar a tu footwork y seguir con la misma fluidez, ¿ok? Entonces vamos a ver uno muy simple y bueno, también requiere equilibrio. Entonces, algo que también se nos había pasado es que lo bueno del breaking
la nobleza del breaking es que no requiere como tal ningún material, ¿ok? O sea, lo puede hacer en cualquier lugar, pero sin embargo sí es recomendable pues ocupar material de apoyo, ¿no? Para que igual no haya lesiones, rodilleras, coderas o un gorrito, no lo sé. Entonces, pues traten de conseguir uno. Si es que les agrada la clase y quieren continuar entrenando, pues consíganse uno para que no se lastimen. Entonces, vamos a ver primero el go down solo y después vamos a anexar top rock y footwork para ya hacer una combinación, ¿ok? Este go down se llama knee drop, ¿ok? Vamos a estar en esta postura, los pies semiabiertos, ¿ok? De aquí vamos a alzar un pie, el izquierdo en este caso yo lo estoy alzando. Lo vamos a mandar hacia la parte de atrás de la rodilla y el pie que está apoyado en el suelo, poco a poco lo vamos a ir flexionando. Vamos a ocupar primero nuestras manos para que no haya problema y agarren un poco de confianza, ¿ok? Entonces las manos las vamos a acercar hacia el suelo lo más que puedan y de aquí vamos a flexionar el pie que está apoyado. Eso, ¿ok? Vamos a llegar a un hook, a una postura de un gancho, ¿ok? En este caso vamos a hacer una rotación hacia el lado izquierdo y mientras hacemos el giro vamos a levantarnos y llegamos a la postura inicial, ¿ok? Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado, lo hicimos en este caso con el pie izquierdo primero, ahora vamos a hacerlo con el derecho, lo mismo, vamos a mandarlo hacia arriba, vamos a ir detrás de la rodilla, manos se acercan hacia el suelo y vamos flexionando al mismo tiempo, ¿ok? Cae ese pie que estaba detrás y ahora giramos hacia la derecha. Okay, vamos a tratar de hacerlo un poquito más fluido de ambos lados. Primero lo hacemos de un lado, llegamos a esta postura y bajamos del otro lado. Okay? Vamos a comenzar con pie izquierdo entonces. Pie izquierdo arriba, atrás, manos en el suelo, giramos. Ahora el derecho, en el suelo, giramos. Del otro lado, del otro lado. ¿Ok? Mientras tú vayas ganando confianza, puedes ir quitando el apoyo que le das a los brazos y hacerlo únicamente con las piernas, ¿ok? Pero también es importante recordar que poco a poco el cuerpo va ganando fuerza y pues hay que darle su tiempo también. Si no lo sientes muy seguro, entonces inténtalo como lo hicimos al principio y así está bien. Poco a poco te vas a ir acostumbrando. Sin las manos se vería más o menos así. Del otro lado. Del otro lado. Del otro lado, ¿ok? Recordemos que este movimiento se llama knee drop y es un go down, ¿ok? Ir hacia abajo. Entonces no sé si nos quieras compartir un top rock en el cual podamos combinarlo con el knee drop. Claro, vamos a continuar con un poco de top rock. Nos queda ya poco tiempo, vamos a aventar un poco de freestyle también al final en el baile, para que vean pues, todo esto que estamos viendo ahorita. ¿A qué te va a llevar con constancia y disciplina, ¿no? Y sobre todo dedicación? Entonces vamos rápido a hacer un poco de top rope, es lo que ya habíamos visto, pero vamos a ver cómo lo vamos a combinar, que es uno de los movimientos básicos, ya lo habíamos visto en la transmisión pasada, que es ese. ¿Sigue? Mantenemos ahí. Muy bien, paramos. Vamos a hacer 3 tiempos y en el cuarto que nos va a dar en el lado izquierdo, llegando aquí al cuarto, vamos a hacer el gancho que mencionaba Gerardo, o sea, en vez de regresar ya el pie acá, vamos a hacer el gancho aquí para ya bajar y hacemos el go down y luego la rotación para subir, ¿sale? Entonces vamos a hacer, primero lo marcamos lento, que sería 1, 2, 3, vamos a hacer al quinto, 4, y en el quinto, ya para el regreso, hacemos el gancho y bajamos, ¿vale? Ok, entonces son 5, en el quinto ya hacemos el regreso, ¿va? Y empezamos en 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, abajo, arriba, ¿verdad? Una vez más, a ver si quedó. Hacemos en 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, abajo y arriba, ¿vale? Una vez más, para estar seguros de que sí nos quedó, dicen que la tercera es la vencida, vamos a ver si es cierto.
En 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahí quedó. ¿Qué te parece si aventamos un poco de freestyle? Okay. Algo de lo que pues ya llevamos algo de tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas bailando, Gerardo? Yo llevo 11 años ya. 11 años, imagínense. Y tiene 15, o sea, ¿cómo le hizo? No sé. No, muy bien. La verdad es que es ahí está la prueba, ¿no? De que es una disciplina, es un deporte. O sea, estar 11 años en esto no es cosa fácil, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un poco de freestyle. Tenemos nada más 2 minutos, va a ser algo muy breve. Pero nos despedimos de una vez de ustedes. Les agradecemos, por supuesto, el haber estado una vez más con nosotros en esta transmisión a través, por supuesto, de Deporte UNAM. Vamos a estar muy al pendiente de ustedes. Vamos a estar con más clases, con más contenido. Viene algo todavía mucho mejor, más dinámico. Entonces, los esperamos por aquí. Muchas gracias a la gente que se conectó. Gerardo, muchas gracias. Hacemos algo de freestyle y nos despedimos. Muchísimas gracias. Esto fue Deporte UNAM. Ok, bueno, nada más de igual manera, si sí les interesa como aprender un poco más del breaking, por favor dejen su comentario y pues lo estaremos revisando y respondiéndoles para darles más informes, ¿ok? Igual, si quieren seguirme en mis redes sociales, Gerardo Cotter, en Instagram o Facebook. Y pues bueno, vamos a hacer una demostración rápida. Sí, ¿puedes subir tantito, por favor? Gracias. El plantel Vallejo es de los planteles más grandes, son 14 hectáreas. Este es uno de los beneficios que tiene el plantel, ya que tiene amplias zonas, canchas deportivas, pista de atletismo. Al igual que todos los planteles, el sistema de laboratorios de Siladín, pero en este plantel en especial se cuenta con un museo vivo de plantas. Esta es una donación de plantas que son endémicas y plantas que están en peligro de extinción y que son encargadas al plantel y que tenemos la responsabilidad de reproducirlas y también pues, de que estos ejemplares sirvan para tener actividades didácticas con los alumnos. El Museo Vivo de Plantas Nosley nace en el año 2000 y después de 16 años, o bueno, más bien después de 8 años, se consolida otro proyecto en el 2008, que es el proyecto Mariposario. El proyecto Mariposario tiene un gran auge con los alumnos porque, como ustedes ya han visto, los alumnos les encanta convivir con las mariposas y saber del ciclo reproductivo de estas, ¿no? Aquí tratamos 3 especies de mariposas, la monarca, la blanca y la neodina. El proyecto del ajolote es una inquietud que se tiene como parte del proyecto de Acuario. Acuario ya tiene muchísimos años en el colegio, ha ido cambiando a diferentes edificios. Los proyectos que se desarrollaban en Acuario estaban encaminados o siguen estando encaminados en promover en los alumnos una conciencia de conservación de las especies que tenemos en la ciudad. Para mí el CCH Vallejo es
es mi vida, yo siempre lo voy a decir. Me marcó como persona, como ser humano. Me enseñó que a disfrutar todo, a disfrutar los momentos, a aprender por mí mismo. Me hizo pensar por mí, o sea, no dejarme pensar por demás personas y criticar, ¿no? Ahí como hacer un medio chisme, ¿no? O sea, criticar directamente con argumentos algo que no te parece. Y bueno, pues es prácticamente una responsabilidad, lo que implica para mí tener el representar a Vallejo en la facultad es una gran responsabilidad, pero a la vez eso también te motiva para echarle ganas y ser mejor y seguir aprendiendo y seguir dando lo mejor de ti en donde quiera que estés, porque llevas el nombre de Vallejo en ti, ¿no? Es como un eslogan que tú llevas.